El objetivo de esta enseñanza para las visitas es el hecho de que nosotros, desde ayer a la caída del sol, entramos en Shabbat, cuarto mandamiento, y se culmina hoy después de la caída del sol. Se empieza antes de la caída del sol y se termina después de la caída del sol, ok. Muy importante eso. Se conoce como el Abdalá, el cierre del Shabbat. Y aprovechamos este tiempo para estudiar la palabra, pero para estudiar la palabra en orden, para estudiar la palabra bajo el diseño que el mismo legislador que el Padre estableció desde Génesis capítulo 49, versículo 10, que le entregó a la casa de Judá, al pueblo judío, la legislación de la escritura, ellos después de venir de Babilonia establecieron un modelo de estudio que hasta el día de hoy usted los puede ver. Que ellos no cambian. A la ciudad que usted vaya, usted inmediatamente identifica, este es judío, porque en todo lugar son los mismos. En cambio, usted a un cristiano no le puede decir lo mismo. Usted no le puede decir lo mismo a un cristiano. Una señora iba por el Torpay. Y el policía ¡fum! le pasó la maquinita y estaba pasadita de, de millas. Y arrancó el policía de atrás. Cuando mira en la parte de atrás que va persiguiendo el carro y le prende las luces, Jesús es mi salvador. Versículo, yo no sé qué, yo no sé qué. Dios es la luz en mi camino. Un poco de calcomanías cristianas. Entonces el hombre le prende la luz del policía. Y ella se baja y se bajó de un genio y el hombre la arrestó de una vez. Porque la mujer se bajó fue violenta. Y aparte de eso, cuando ya la esposo empezó a decir groserías. Entonces él inmediatamente cogió el radio llamó a refuerzos porque había cogido a una delincuente que se había robado un carro. Entonces ya le dijo: ¿Por qué usted asegura que yo soy una delincuente? Y me dijo: No, pues porque todos los stickers que usted tiene allá atrás de cristiana, a la velocidad que iba, con las palabras que se bajó, usted no puede ser cristiana. Usted tiene que ser una ladrona. ¿Cuál es el testimonio que damos allá afuera? El pueblo judío se identifica. Se identifica inmediatamente. Entonces, basado en eso, yo creo que la casa de Israel necesita empezar a identificarse de la manera correcta. ¿Por qué? Porque cuando nos vean, tienen que ver que nosotros somos pueblo de Dios. ¿Por qué si los vemos a ellos y decimos, bueno, el que. Ha salido de la mentalidad que nos predicaron que ellos mataron a Jesús. Los ves y, y tú dices, esta gente es especial. Ellos tienen algo especial y es que ellos tienen el amor correcto hacia Dios, porque Yeshua dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso es lo que ellos han hecho. Sin creer en este Yeshua, mantienen el estigma de lo que el Maestro dijo. El que me ama guarda mis mandamientos. Como ellos aman a Elohim, ellos mantienen guardando los mandamientos. Y ahí es donde viene la gran diferencia con nosotros. A nosotros se nos enseñó un amor sin compromiso. La fe de nosotros y el amor a ese Redentor estaba aquí. No, yo creo, yo lo amo. No, yo creo, yo lo amo. Pero todo estaba aquí. La paracha del día de hoy. Bechalak, que es la porción que inicia en Éxodo capítulo trece dieciséis diecisiete. Traduce la palabra Bechalak cuando dejó ir. Cuando envió, ¿Quién envió? Faraón. Cuando Faraón dejó ir libre al pueblo de Dios. Cuando Faraón envió al desierto al pueblo. Dijo, oh, vaya, ya no me lo aguanto más. Esta enseñanza del día de hoy es la segunda parte de la enseñanza que empecé la semana pasada y por lo tanto tiene el mismo título. El Elohim de los Hebreos. Usted vino hoy a conocer al Elohim de los Hebreos. Esta es la parte número dos. El Elohim de los Hebreos. Explicaba yo la semana pasada que el Elohim de la Biblia, el Dios de la Biblia, siempre se presenta en pro de sus seguidores. El Elohim de Abraham. Yo soy el Elohim de Jacob. Yo soy el Elohim de Isaac, yo soy el Elohim de Israel. Él siempre se presenta en pro de sus seguidores. Y por eso es tan importante hablarle a los que dicen seguir a ese Elohim si usted realmente lo está siguiendo de la forma correcta. Y la parachá de la semana pasada nos decía un versículo clave acerca de quiénes son. Los hebreos y quién es el Elohim de los hebreos. Por eso, los que están aquí que no estuvieron la semana pasada, pueden ir a YouTube y buscar en MS Chalón Internacional el Elohim de los hebreos, parte 1 para que esto tenga mayor sentido el día de hoy. La semana pasada hubo una frase muy fuerte que el Eterno le decía a Faraón. ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte en mi presencia? Dice Yudheibahei. Ese fue el tema de la semana pasada. Y descubrimos el pedacito de faraón que teníamos en nuestro corazón. Levante la mano el que dijo, pastor, yo tenía un pedacito de faraón en mi corazón. Por favor, todo el mundo fuimos confrontados. ¿Por qué? Porque entendimos que la famosa frase... Y Yahweh endureció el corazón de Faraón. No era el hecho de que él estaba rompiendo con el libre albedrío que nos había dado, sino que simplemente le echaba agüita a la semilla de obstinación. Faraón era un corazón obstinado. Y entonces el Eterno decía: echémosle agüita a ese semillito y verá. La semillita salía cada vez más. Diez veces le echó agüita, venga mío, de que están obstinados, siga como va. Y descubrimos que todos tenemos algo de obstinados. Hay algo de obstinación en nuestro corazón y especialmente para las cosas de Dios. Ay, ¿por qué tenemos que hacer eso? Ay, ¿por qué tengo todos los mandamientos del eterno tenemos un porqué en corazones obstinados? Nosotros perdimos eso en el Edén, de ser completamente obedientes. Y cuando el pecado entró a la humanidad, entró con la obstinación. Y empezamos a cuestionar todas las cosas de Dios. A cuestionarlas todas. Y eh, entendimos muy bien que el corazón obstinado se mantiene en nosotros. Pero como fue revelado... Nosotros salimos de esa condición y ya los que hoy estamos aquí sentados, a excepción de las visitas, no somos obstinados. Yo no sé la visita porque cómo le voy a decir, ay, no, usted no es obstinada. May, primera vez que viene, ¿cierto? ¿Cuántas veces te había invitado a Taima? ¿Esta fue la primera vez? ¿Y viniste de una? No es obstinada. Te salvaste. Tremendo. Fabián, ¿cuántas veces te había invitado Julián y...? Varias veces. La primera. Espérate que esto está muy bueno. Entonces aquí no hay corazones obstinados. A ver, hermana Maritza, ¿cuántas veces la habían invitado a este lugar? Una. Y vino. Denle un fuerte aplauso al rey. Hoy no hay obstinados aquí. Yo era tan obstinado. Yo insultaba a la gente que me predicaba. Y yo no sé si me estarán viendo por internet, pero era un panadero. El señor Orlando y su esposa Marta. Ellos me predicaban hace 21 años en una panadería en Flagler. Y yo era grosero con ellos, obstinado. Pero yo no sabía que sobre mí estaba esa frase: ¿hasta cuándo Diego y Guita rehusarás humillarte en mi presencia? Dice Yugei Y en cuatro meses me pegó tremenda humillada, me llevó hasta un rincón donde no tenía yo escapatoria de nada. O me doblegaba a buscar un nuevo camino, o me hundía en este país. Y todos nosotros hemos ido en el proceso de madurez, vamos encontrando niveles de obstinación. Siempre vamos a encontrar niveles de obstinación. Siempre vamos a estar ahí, bueno, espérate a ver, vamos a ver cómo yo manejo esta situación, cómo me libro de esta situación y voy madurando y voy creciendo y me voy levantando a alcanzar el propósito del Eterno. La semana pasada envolvía la enseñanza, la salida del pueblo de Egipto, pero le faltaban solamente tres plagas la semana pasada. Las langostas que lo devoran todo. Eso era lo que faltaba. O sea, el hombre estaba tan obstinado que con siete plagas anteriores no lo vencieron. Entonces el padre dijo, le faltan otras tres. Langosta que se come todo lo que estaba verde. Tres días de oscuridad que me parece interesante los tres días de oscuridad y luego cierra con la más brava. Es como si los tres días de oscuridad fuera la preparación que Dios estaba para el golpe final. O sea, porque tres días de oscuridad como que, bueno, me quedo aquí oscuras, como soy obstinado, y ya pasé por la úlcera, ya pasé por el mosquito, ya pasé por las ranas, eh, tres días de oscuridad que... Estaba preparando el golpe más bravo. Muerte de los primogénitos de Egipto. Incluyendo el de Faraón. Obstinación. Rompió la, estima, est, rompió la obstinación de Faraón. Y entonces, ahora sí. Ahora sí. Por cuanto le rompió la obstinación. Faraón. Se humilló. Y se doblegó ante el verdadero Dios. Yo lo estoy haciendo de una manera como buen predicador, donde yo quiero que usted en su corazón diga, espérate, qué tipo tan obstinado. Y hasta donde el Eterno tuvo que llevarlo para romper la obstinación, para que usted en su nivel, tú digas, hombre, yo voy a dejar estas áreas de obstinación. Eh, eh, decíamos la semana pasada, no sé si tienen la imagen de la semana pasada, Alejo, de la definición de obstinación. No sé si es que hay en el archivo y me la ponen porque, como hay tanto nuevo, eh, me gustaría que analizara lo delicado de ser obstinado. Dice, mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión. O sea, yo me siembro en estas palabras y nadie me mueve de ahí. ¿Cuál es el problema de la obstinación? Que generalmente es poco acertada. O sea, te obstinas en las cosas que no favorecen, sin tener en cuenta otra posibilidad. Usted hoy vino a conocer la mejor posibilidad: y es hacerlo a la manera de Dios. Hacerlo a la manera de Dios, ¿por qué? Amados, parémonos en la posición de Faraón. No, no golpeó en esa última plaga al líder, no golpeó al magnate poderoso, al rey, golpeó al padre de familia. Lo que Anita empieza a vivir con la niña, esa situación tan difícil que golpea. Los que hemos tenido hijos hospitalizados sabemos lo que significa ese golpe con un hijo. Duro. Yo lo viví. Y le doy gracias al Padre por esa época en mi vida porque me formó mucho, porque me mostró su poder, su gloria en medio de llanto, lágrimas, de tantas cosas. Pero aprendí mucho. Es tan delicado eso que la idea general de estas parachas para la casa de Israel es que renunciemos a toda actitud de obstinación. Porque el Padre es bueno, porque el Padre es bondadoso. El Padre no quiere que su pueblo sea obstinado. Es más, durante el recorrido de esta paracha nos dimos cuenta que volvieron a mostrar su obstinación ahora a los hijos de Israel y se le quejaban. Y recuerde que con mucho amor, mucho amor, se los aguantó solo 40 años. Sí, porque toda esa generación murió en el desierto. A estos obstinados no los voy a llevar allá. La nueva generación que viene con una mentalidad distinta, que no conoce la esclavitud, serán los que entran a la tierra prometida. No los que tienen mentes de esclavos. No puedo entrar a ese tipo de personas a mi redil, a lo que yo quiero hacer. La gente con ese modelo de pensamiento que no quiere renunciar debe morir en el camino. Faraón se humilló ante el único y verdadero Elohim. Se tuvo que bajar de su posición porque recuerden que hablábamos de que ser faraón, la persona que era faraón era consciente de que él era Dios aquí en la tierra. Él no tenía la culpa. A él le decían, Ra, Dios en la tierra. Y él se creía eso. Ahí le tocó humillarse y reconocer al verdadero y único Elohim. Y ahí sí, mira lo que, lo que tremendo, dejó ir a su pueblo. ¿A qué? A celebrar la fiesta en el desierto. Muy importante que nosotros entendamos lo que hablamos en Éxodo 5.1, deja salir a mi pueblo para que me celebren fiesta. Y es algo que el pueblo de Dios hoy no está celebrando manifestando el fruto más grande de esclavitud que puede existir el día de hoy. Un pueblo que no guarda las fiestas del eterno. Entonces, amados, el Padre nos está llamando a la libertad para que en esa libertad guardemos las fiestas del Eterno. Ese es el primer fruto de libertad, salir a guardar las fiestas que nunca se nos enseñó que guardáramos. Ah, pero eso sí, recuerden que en San Valentín con camisa roja, por favor, llega el pastor, la pastora, todos de rojo. Cosas como esas si formaban parte de la comunidad. No andemos en el tema porque no. Se me, me salgo acá. Nosotros hoy ya conocemos y hemos aprendido la importancia y el gran valor que poseen las fiestas del Eterno. Hay una serie de videos de EMS Chalón Internacional. Usted puede ingresar. Las personas que dicen, bueno, yo quiero aprender de las fiestas, así se llama. Las fiestas de y las fiestas de Yahweh. Usted las pone ahí en MC y ahí le van a salir siete videos donde le, lo ponemos al día sobre todas las fiestas del Eterno. ¿Por qué es importante las fiestas del Eterno? Porque son los ensayos para las bodas del Cordero. Levante la mano el que está esperando participar de las bodas del Cordero. Entonces, si usted no viene a los ensayos, no se vista, que no se casa. No se vista, usted no va a ir. ¿Por qué? Porque una novia responsable y un novio responsable, ¿sí o no, Paul? Solamente caminan en el cortejo los que vinieron al ensayo. ¿Sí o no que es así? Si ¿Sí no, no. Y así funciona esto. La semana pasada hicimos un diagrama profético de la enseñanza eh, que se nos llegó desde Cuba. Y definitivamente nosotros nos vamos a mover con esa sincronía. ¿Por qué? Porque es un sistema que nos alerta de cómo debe caminar el pueblo del Eterno. Por favor, colócame la imagen del diagrama profético que nos permite a nosotros entender. No esa, la que yo mandé. La que yo mandé tiene unas palabras en amarillo aparte de esa. Te la mandé al, al... Déjame esa mientras que encuentras la que te mandé a Telegram. Entonces, tenemos en, la, en, el, en el diagrama profético que como pueblo somos un relojito. Nosotros estudiamos la parachá, que la compartimos y hablamos de ella en Shabbat. Esos dos piñones hacen mover el roscodés, hacen mover... La maquinaria de obediencia, Roscodés es, es la fiesta que nunca te enseñaron. No, hijo, te mandé el mismo diagrama, sí, en Telegram, vea Telegram tuyo y te mandé esa misma foto con unas letras amarillas. Sí, ok. Entonces, eh, Roscodés es, es la fiesta que usted nunca supo, porque su pastor nunca se le enseñó que está en Colosenses 2.16. Vaya Colosenses 2.16, especialmente las visitas, que nunca le enseñaron cuál era la fiesta de la luna nueva. Levante la mano en el que su iglesia cristiana celebraba la luna nueva. Donde usted llegue a decirle al pastor que usted celebra la luna nueva, le hace un exorcismo. Eso es de brujos. A donde las brujas en la luna nueva revuelven esa paila. Pero ahí dicen Colosenses 2:16 que nadie os juzgue porque celebran luna nueva, ¿qué es eso? Porque eso es Torah Y el cristianismo no estudia la Torah El cristianismo no conoce los mandamientos de Dios. Entonces, de esa manera es muy difícil que podamos estar completos delante de la presencia del Eterno. Entonces, rosco de luna nueva es esa maquinaria mensual, el ciclo de mes que nos permite prepararnos para los Moadim, las siete fiestas del Eterno. ¿Por qué es importante este diagrama? La parachá, como tal, es el pan de día, es el pan de cada día que le pedimos al Padre, Padre nuestro estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, ese pan de cada día es la paracha. El calendario que nosotros estudiamos y vivimos constantemente nos mantiene unidos con el mismo alimento porque solamente había un alimento para el pueblo que había salido al desierto. Todos comían lo mismo, maná. Maná quiere decir, ¿qué es eso? Entonces, usted ahorita que yo le digo, usted debe comer para chá, si usted está diciendo, ¿qué es eso?, entonces ahora se puede identificar con los de allá. Paracha es la porción semanal de la escritura. En esa porción todos estudiamos lo mismo. En ese momento estamos en la porción, el pan que corresponde a Éxodo 13, 17 hasta el 17. 17, 16. Esa fue la porción que nos alimentó durante esta semana y nosotros debemos asimilarla. Entonces, las dos primeras ruedas, opiniones, diga conmigo, son el bad call, la voz que susurra desde lo alto. Dios está susurrando su palabra y la palabra que él susurra, la voz del cielo es lo que está escrito en la porción semanal. Y les demostramos desde el año pasado que nosotros y especialmente la casa de Israel en los Estados Unidos está caminando al ritmo de la paracha. Especialmente la casa de Israel de acá. Nosotros en este momentico estamos en un proceso libertador. Muchos están con el Carriel en el piso, porque lo que tanto esperaban de los líderes de este país no se dio, pero quiero que sepan que así tenga usted el carriel en el piso, las cosas se van a dar. La libertad fue determinada para este país, no por el país, sino porque en esta nación está la, la concentración más grande de la casa de Israel y viene libertad para nosotros. Nosotros no dependemos de los que tienen el carril en el piso. Viene libertad para la casa de Israel, viene libertad para el pueblo de Dios, viene libertad para esta nación. Si usted lee los pasajes de los esclavos, a Moche casi lo matan antes de salir, que porque antes le habían incrementado el trabajo a los israelitas, que ellos estaban mejor. Hay de esclavos que en ese acto, en ese acto de libertad y, y ahorita en este recorrido que ellos seguían extrañando la olla de carne que le daban allá Eso es lo que la mente esclava tiene Y quiero que sepan que nosotros estamos viviendo en una época Donde la esclavitud nos la han metido en las venas de una manera tan dócil Que no nos hemos dado cuenta del grado de esclavitud en el que estamos pero el pueblo de Israel está despertando de una manera especial. Entonces, si usted estudia paracha y guarda su Shabbat en pro de la parachá de esa semana, usted está consumiendo correctamente el pan de cada día que el Padre nos da. Tiene que ser diario, tiene que ser diario. ¿Por qué? Vaya a Éxodo 15. Esto es de la paracha. ¿eh? Y lo que voy a explicar ahorita es algo bien tremendo porque la enseñanza mía hoy reposa de los comentarios de dos de mis discípulos. Anoche llego a la casa del pastor Santos Delgado y él está presidiendo su chabat y tremenda enseñanza. Yo tomé nota. Esta mañana el ministro de Alabanza me manda tremendo dato. Yo, ¿cómo? Esto es de la paracha wow. Los mismos discípulos me dicen: Vea, pastor, ¿esto es lo que.? ¿Cómo? Permítame, yo comparto ese manjar. Escúchenme bien. Mire lo que dice Éxodo 15 y se lo voy a leer desde el 22 para que podamos entender que usted tiene que comer. El pan de Dios diariamente. No, no. En Shabbat. No, no. En Shabbat. Ojo. Dice el versículo 22. Y Moshe hizo que Israel partiera del mar rojo. Ojo. Si ya partieron del mar rojo, diga conmigo, ya estaban bautizados. El mar rojo es el juicio. Y el juicio... Quedó establecido y se le dio vida a Israel y muerte a los egipcios. Ese fue el juicio. ¿Quiénes murieron? Faraón, su ejército, sus caballos, todo se hundió. Porque el juicio que Dios hizo acabó con el malo. ¿Y quién salió adelante? Los justificados, los que habían sido ganadores de este juicio, el pueblo de Dios. Salieron del mar rojo. Mire lo que dice. Y partieron del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. ¿Y anduvieron cuánto? Tres días por el desierto. Tres días por el desierto y no hallaron agua. Y llegaron a Mará. Pero no podían beber de Mará porque era amarga. Por eso su nombre fue llamado Mará. Y murmuró el pueblo contra Moshe diciendo, ¿qué beberemos? ¿Por qué murmuraron si acababan de ser limpiados de todo? Porque caminaron tres días sin alimentarse de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto, amado? Que si usted pasa tres días sin Torah, usted va a empezar a traer amargura a su vida. Escúcheme bien. Usted va a volverse meticuloso con lo que yo le enseño. Usted se hace el bobo con su palabra el lunes. Usted se hace el bobo con la palabra el martes. Usted se hace el bobo con la palabra el miércoles y yo lo he de ver amargamente el jueves, el viernes y en chabán y lo veo por acá. Porque el chabat muestra los que vencieron en la semana. Cuando usted llega al chabat fue porque usted venció en la semana. Así de sencillo. El que no llega al chabat no venció. En esas partecitas no me puedes apagar el video para que los hermanos que están en la casa no se ofendan. No venció. ¿Por qué no venció? Porque chabat es un micracodés, es una santa convocación. Pastor, pero es que ya la congregación no hay en donde sentarse Se sienta en el suelo, se queda parado Abrimos las puertas, le ponemos micrófono afuera Pero usted tiene que venir Si no, no cumple el mandamiento Es un micracodesh, es una santa convocación Usted no tiene excusa para no venir al Shabbat Santa convocación Forma parte del mandamiento. Entonces, esas cositas son las que amargan al pueblo de Dios. Pastor, ¿y por qué eso no se da? Porque le damos prioridad a otras cosas. ¿Por qué yo no puedo estudiar el lunes? Porque llegué muy cansado de tanto trabajo. ¿Y por qué no estudiaste el martes? Porque llegué más cansado que el lunes. ¿Y por qué no... Aprovechaste que el pastor te dijo, no puedes pasar tres días el miércoles. No, porque ya tenía el cansancio acumulado el lunes y martes. Entonces, si usted, Óigame bien, deja pasar tres días sin Torah, usted va a traer amargura a su vida. Cualquier bobaita lo va a amargar. No estoy diciendo los grandes desafíos de amargura, no. Cualquier cosita te va a amargar. Te amarga el genio, te amarga el almuerzo, te amarga el contrato, te amarga. Entonces, todo esto lo aprendimos en la casa del pastor Santos Delgado. O sea, que ninguno vaya a decir aquí, uy, el pastor me está predicando esa a mí. No, mi hijo. No, 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 no. Yo sé que esta palabra va a inquietar a más de uno porque el padre la habló este viernes en la noche. Anoche. Ah, Cuando tenemos más disposición. Inclusive para la laboral, que para las cosas del eterno, no te quejes por la amargura que te está envolviendo. No te quejes. Usted tiene que sacar el tiempo. Yo no sé cómo va a ser, pero usted dice, yo tengo que comer del pan diario de Dios. Porque esa es la única contra, la única medicina, lo único que va a bloquear que venga algo que quiera amargar mi vida. Lo que, lo que amarga no nos permite vivir en shalom, shalom. Gozo, paz, bienestar, alegría. Él quiere que vivamos en chalón, pero nosotros mismos traemos la amargura a nuestra vida porque no estamos alimentándonos diariamente del pan. Ya te serví la comida, dame diez minuticos que estoy comiéndome primero el pan. Así es, tú. Tu... Pero está haciendo un esfuerzo por comerse el pan. Pero si usted tiene más bien las excusas para no comer de ese pan, no se queje de las amarguras. Porque por eso el pueblo de Dios se metió tres días en el desierto y caminó por el desierto y no encontró agua que beber. Y tenga, mijo. Aguas amargas es lo que tienes derecho. El pan de cada día para cha. La porción. Lo que leyó el hermano ahorita, Cayese, ¿se demoró cuánto? Tres, cuatro minutos. Eso se demoró leyendo la primera lilla. Ese es el pan. Mañana otros tres, cuatro, cinco minutos. Ese es el pan. Y usted está alejando la amargura de su vida. Porque usted se alimenta de la Torah. Porque usted no sabe cómo funciona este reloj. Pero usted está metido ahí en ese diagrama. Y yo sé que yo formo parte de la sincronía profética del Eterno. Yo hago mi partecita. Esto es espiritual, amado. Esto es espiritual. Esto solamente lo entiende el que ha nacido del Espíritu. Porque lo que es carne, carne es. Pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Ahora, cuando usted... Toma de ese alimento. Usted se alinea a los propósitos del Eterno. Piense en los días en que usted no ha leído palabra. ¿Cuál es el resultado? Piense en las personas que usted conoce cerca que usted dice no lee palabra. Entonces, yo me como el pan de todos los días. Y Mónica no. Entonces Mónica el tercer día amargada, yo la veo que viene. Yo le digo, qué pena, pero a mí no me vas a amargar. Lee la palabra. Porque el pan es individual. Yo estoy haciendo lo mío, no me amargues la vida a mí. Empieza a buscar del Eterno, empieza a leer, empieza a buscar de tu Padre Celestial. Porque si no, vendrá la amargura. En el Shabbat. Se consolida todo ese alimento semanal. Y en ese alimento semanal entendemos que es en la cita con el rey. Y me impactó lo que este muchacho dijo. Me dijo, pastor, ¿tú sabes por qué? El diseño del Shabbat envuelve la bendición al Mesías, la canción de Shalom Alehem y el Chemá. ¿Por qué empieza el Shabbat así? Como dice mi suegra. Bueno, no voy a decir por qué. Hay países que eso es una palabra grosera. Yo dije, no, no sé, mi hijo. ¿Por qué? La bendición que hacemos por el Mesías en Shabbat establece su presencia en ese lugar. Hacemos la bendición por el Mesías, traemos al Mesías a este lugar y estamos reunidos en su nombre, entonces se cumple en ese momento Mateo 18, 20. Porque allí, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, él promete estar en medio de ellos. Entonces, cuando estamos en Shabbat, bendecimos su nombre y traemos la presencia de Yeshua a nuestro hogar. Y en ese momento la presencia del Eterno se establece y empezamos a cantar Shalom Alejem. Y cuando cantamos Shalom Alejem, estamos haciendo lo mismo que los sacerdotes hacían cuando se montaban el trono de Dios al hombro, el arca del pacto. Porque el arca del pacto representa el trono de Dios y hacían descansar el trono de Dios. Donde descansaba el trono, descansaba la presencia. Shalom Alejen le estamos cantando a los ángeles que traen la presencia de Dios a nuestro hogar. Y ellos ponen la presencia de Dios en ese lugar. Y en ese momento todo el pueblo se para y empieza a cantarle el chema al rey. Shema Israel. Y empezamos a adorar al que se posesionó de ese lugar. Nuestro rey. ¡Sí! Nuestro rey en Shabbat. Ahora bien, ¿por qué es importante entender esto? Porque en el Shabbat se celebra el entronamiento del rey. Vaya por favor a Génesis capítulo 2 versículo 1. Es decir, usted hoy entiende que la palabra es el pan. Ok, entonces me voy a alimentar diariamente del pan de Dios. Y vuelvo y le digo: comerse el pan de Dios son dos, tres minutos, amado. Leer la paracha, son, la lilla del día son dos, tres, cuatro minutos. O sea, si es algo difícil, como le dijeron a. Me acuerdo del pasaje cuando Namán. El general Sirio, que estaba plagado de, de lepra, llegó hasta donde el hombre de Dios, Eliseo, y se le presentó y le dijo que si él podía sanarlo, y le dijo: Le mandó decir, ni le dijo, le mandó decir, dígale que se meta siete veces al Jordán. Y el hombre se ofendió. Pretexto de que tenía mejores ríos allá en Siria, en el Jordán, tengo mejores ríos en Siria. Él, ese fue el pretexto. Él se ofendió porque, siendo un general que venía con regalos y con corte, el hombre de Dios no salió, le mandó al. Se sintió ofendido, se le salió el orgullo. ¿Y qué le dijo el siervo? Amo, si te hubieran dicho algo difícil. Pues, Ok, no lo hagas. tenía que te metas siete veces allá. Vas a venir desde tan lejos y no te vas a meter siete veces allá. Le dijo muy pulidamente: Deja ese orgullo tan pendejo que tenés. Que vos crees que te se las sabes todas. O que sos el consentido de Dios. Y metete dos, tres minutos a, re, a recibir el pan de Dios para tu vida. Para tu esposa, para tus hijos, para tu familia. Lee la palabra de Dios tres minutos al día. Porque no lo hacemos. Se los aseguro porque el pastor a veces también trae amargura a su casa. Se los digo yo que he pasado dos, tres días sin leer la Torah. entonces ahora entiendo por qué a veces trae la, llega la amargura a mi casa porque no como diariamente el pan de dios entonces me excuso en que tengo clase el lunes que tengo clase el martes pero yo me alimento el mío el mío con el que yo sustento mi vida espiritual y la de mi familia no la que sustento para los demás es aquí le estoy hablando a todos mis hermanos si usted no se alimenta diariamente es más la escritura dice si pasa tres días sin mi alimento traigo amargura o sea que si usted lee día por medio está bien día por medio está bien hoy no mañana sí hoy no mañana sí porque son tres días con los que yo traigo amargura a mi casa ojo con eso cuando nosotros reconocemos en ese cántico de Shalom Alejem, que son los ángeles estableciendo la presencia de nuestro rey, porque entendemos lo que dice la palabra en Génesis 2, 1 al 3, dice, completó su obra que había hecho y fueron ordenados los cielos y la tierra. Y en el día séptimo reposó de toda su obra que había hecho. Y bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó. Porque en él reposó Elohim de toda su labor de rehacer lo que había creado. Ese es el tiempo. Este pasaje es conocido como el entronamiento de Dios. Dios se entrona sobre todo lo creado. Cuando usted llega a su Shabbat, el que está llegando a su casa es el rey creador de todas las cosas. Entonces en ese momento... Usted establece la presencia del rey, Yeshua Mashiach. En ese momento usted canta Shalom Alejen para que la presencia de Dios los mismos ángeles la establezcan en ese lugar. Y toda la familia luego se levanta y canta Shema al rey. Mire qué momento tan potente. Entonces, si yo voy con el call leyendo y comiéndome mi, mi pan semanal. Llego al Shabbat con ese alimento y con ese entendimiento de que me estoy encontrando en el tiempo que Él estableció, no en el que el concilio de Fulano de Sutano establecieron, no, en el que está escrito en la palabra eterna, perpetua, mandamiento perpetuo en sábado, Shabbat, y, y adoro a mi Rey. Estoy arrebatando la bendición más poderosa que puede haber. Tomo posesión de y eso lo hago cuatro veces en el mes para que llegue el roscodés que trae la la revelación llega en roscodés. en roscodés nos confirma cómo va a ser el próximo mes y qué es este mes nos dijo lluvias que golpean duro eso nos dijo lluvias que golpean duro y el último día, cuando celebremos el próximo mes de Adar, entonces yo les voy a hacer un inventario. O usted puede hacer un inventario. ¿Qué golpeó duro la lluvia? Todavía no se ha acabado el mes, amado hermano. Pero les voy a mostrar en el nombre de Yeshua lo que una lluvia torrencial trajo. Y veníamos del mes de Tebet, que era el hundimiento. Solamente mentes que están en el camino profético pueden ir viendo el mover del eterno. Y viene un mes especial de Adar, donde se cierra el ciclo del año de las festividades para prepararnos para la fiesta de Pesach. ¿Y por qué es importante este pasaje que inicia la escritura? Porque estamos hablando de Génesis capítulo 2, versículo 1, el entronamiento del rey. Porque este pasaje conecta con el cierre de Apocalipsis. Váyase por favor para Apocalipsis capítulo 22, para que usted vea que la conexión es total, completa, de este documento precioso y perfecto. El eterno entronado como creador de todas las cosas. Mire lo que dice el comentario del Jumás de ese pasaje. Voy a ponerlo acá. Voy a leer en el Jumás cuál es el entendimiento rabínico de lo que significa lo que acabamos de leer en Génesis 2, 1 y 3. Dice: El día séptimo, el Shabbat, es presentado con la declaración de que se completó la obra del cielo y de la tierra. Y que están frente a nosotros en su estado final, revistos de armoniosa perfección. Solo entonces Elohim proclamó su Shabbat. Este pasaje, que es también el primer párrafo del Kiddush de Shabbat, reclama que Elohim es el creador y que trajo el universo a la existencia en seis días y que descansó en el séptimo. La observancia de las leyes de Shabbat por parte de Israel constituyen un fiel testimonio de esta afirmación. El Shabbat es un día pleno de sentido. La Torah afirma que Elohim lo santificó porque en él se abstuvo de toda su obra, lo cual implica que la esencia de este día es conmemorar el cese de trabajo. Pero en la frase siguiente, sin ir más lejos, la Torah dice para hacer, inclinando que la realización coincidió con el descanso. No hay aquí ninguna contradicción. Dios descansó de la creación física, pero creó el universo espiritual, que se manifiesta cada Shabbat. En Shabbat él creó los ámbitos espirituales. En los seis días creó todo lo que usted conoce que sea natural. Pero en Shabbat creó todo lo espiritual. Se lo comprueba Nehemías 9.6. Vamos a Nehemías 9.6 para comprobar lo que está diciendo este comentario. Nehemías. Solo tú eres Yugei Bahei. Solo tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, ojo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Ya está hablando de los términos espirituales. O sea, una cosa es los cielos que conocemos como atmósfera ese y los cielos de los cielos, las otras dimensiones, pero qué puso en las otras dimensiones? Sigamos y todas sus huestes, todos sus ejércitos. Entonces creó los cielos y los cielos de los cielos con sus ejércitos. La tierra y cuanto hay en ella, los mares y todo lo que contienen. Tus cielos, tú tú das vida a todo ello y las huestes de los cielos se postran ante ti. Todos los ejércitos celestiales fueron creados en ese Shabbat. Entonces, sigamos leyendo el comentario. En el mundo del Shabbat, el mundo del Shabbat está mucho más allá de los seis días de, que le anteceden. Pero ambos planos no están separados el uno del otro. El puente, oído, amados, el puente que une lo natural y mundano con lo sagrado y lo espiritual, los seis días de la semana se juntan con el Shabbat, es a través del hombre. Adán y Eva fueron creados en el último término de esos seis días, apenas antes de que comenzara el Shabbat, para que solemnemente el hombre tuviera la inteligencia y la sabiduría necesaria para llevar la santidad del Shabbat al quehacer de la semana laboral. De todos los seres que existen en el universo, Él es el único capaz de crear santidad. Nosotros somos el puente en Shabbat que conectamos los ámbitos espirituales con lo natural y traemos todo lo natural para que se, se manifieste. En lo, todo lo espiritual para que se manifieste en lo natural y seamos galardonadores de la bendición. Eres tú el que lo hace. Tú eres el puente. El Shabbat no sería nada sin ti. El Shabbat no sería nada sin ti. Marcos 2:27. Esto no está anotado, pero el Padre me lo está trayendo. Marcos 2:27. Esta Biblia no tiene Marcos, Mateo. Ah, se escondió la hojita. Marcos 2:27. El Chabá sin ti no tiene valor. El Chabá sin ti. Ay, padre, qué revelación tan poderosa. veintisiete. 27, 27. Y les decía: El sábado fue instituido para el hombre. Y no el hombre para el Shabbat. Por tanto, el Hijo del Hombre también es Señor del Shabbat. Lo más importante en un Shabbat eres tú. Eres el elemento propicio para el Shabbat. Porque eres el conector que Dios estableció para que la manifestación espiritual caiga sobre todo lo creado. Eres tú. Sin Shabbat. La tierra no puede ser llena de la plenitud de la bendición de Dios, porque somos los hombres y las mujeres que guardamos, chavalos, los que traemos esa bendición a lo creado. Entonces, aquí estamos entendiendo las cosas grandes y profundas de lo que el Padre establece en el mandamiento. No es un mandamiento porque, ay, eso es para los judíos. No, pues, pues ellos sí lo saben. Ellos lo saben. Y por eso viven como viven. Y por eso tienen lo que tienen. Y por eso sus hijos se posesionan de lo que se posesionan. Porque ellos saben de dónde viene la bendición. Pero ahora el Padre se lo ha revelado a la casa de Israel. Pero ahora el Padre ha, 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 ha confirmado que el castigo se acabó para la casa de Israel. Y ahora yo les voy a revelar todos mis secretos a ellos también. Usted es un privilegiado del Eterno. ¿Qué dice Apocalipsis 22 después de este entendimiento? ¿Cómo conecto yo la primera parte del libro con la última parte del libro? Padre Santo, lo tengo que leer desde el versículo 10. Al unir nosotros todos los conceptos de los días de la creación con esta conciencia espiritual, vamos a entender el final del libro. ¿Y cómo se conecta todo esto? Dice el versículo de Apocalipsis 22:10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este rollo, porque el tiempo está cerca. Miren lo que yo he predicado por tantos días. El que es injusto, sea aún más injusto. Y el que es inmundo, sea aún más inmundo. Pero el que es justo, sea aún más justo. Y el que es santo sea aún más santo. Quizás está marcando una diferencia, amado. Defínete, muy buena. Defínete. ¿Eres de cuáles? Versículo 12. He aquí vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno según su obra yo el alfa y la omega diga conmigo alef tav porque ahora entendemos que eso no era alfa y omega alef tav que eso es otra cosa muy distinta yo el alef y la tav el primero y el último el principio y el fin bienaventurados los que ¿qué? Espérate que ahí se sintió la. Entonces, unos decían: Bienaventurados los que lavan sus ropas. Y otros decían: Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Levanten la mano a los que leyeron en su Biblia: Los que lavan sus ropas. Levántela. Lo que dice ahí: Lavan sus manos. Lavan sus ropas. Ahora, levanten la mano a los que dicen: Los que guardan sus mandamientos. ¿Qué vamos a hacer? Ok. ¿Nos ponemos a lavar la ropa? O. Oh. Es una metáfora de que los que lavan su ropa son los que guardan los mandamientos de Dios. Te tienes que definir porque no son las dos frases. ¿O eres de los obstinados? No, Pastor. Ahí dice los que lavan la ropa. Los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida. Y entren por las puertas de la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo el que ama y practica la mentira. Fuera. Le estamos hablando a los de afuera que se vayan más para afuera. Nosotros no somos de esos. Ya fuimos limpiados. Yo. Yeshua he enviado a mi ángel en este caso el ángel es Johanan, el que está informando estas cosas yo he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas sobre las congregaciones yo soy la raíz y el linaje de David diga conmigo el rey. Es, hay que entender que cuando la escritura habla del linaje de David, la raíz de David está hablando del rey de Israel. Entonces estoy hablando de que Yeshua es el rey de Israel. Entonces, pastor, espérate un momentico, ¿cómo así? Entonces, en Génesis capítulo 1 se está entronando el creador de todas las cosas como rey. Y luego la escritura me dice a mí que el, la raíz del linaje de David es el rey. Entonces, ¿quién es el rey? Yahweh, Yeshua, Él es el rey. Y te lo compruebo de manera especial en Jeremías 23. Entonces vuelvo a leer este antes de ir a Jeremías 23. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy el rey, está diciendo Yeshua. Y donde nos dice claramente que Yeshua es el rey creador de todas las cosas, vaya a Jeremías 23, 5 y 6. Jeremías. 23, 5 y 6. Necesito saber quién es el rey del final de Apocalipsis. Dice el versículo 5. He aquí vienen días, dice Bajei en que le levantaría a David un renuevo justo. ¿Y qué hará este rey, renuevo justo? Reinará. ¿Y quiénes son los que reinan? Los reyes. Y reinará y obrará prudentemente y hará juicio y justicia en la tierra en sus días. Cuando ese rey venga, amado, será salvo Judá e Israel habitará confiado y se llamará su nombre Yahweh Siqueno. ¿Quién es el rey que vendrá? Yahweh Siqueno, Yahweh, justicia nuestra. Yeshua es Yahweh, justicia nuestra. Esto me lo enseña Santos Delgado anoche, cómo conectó la primera parte y la segunda. Y luego Alejandro me manda las siguientes imágenes de la enseñanza que dio en inglés. O sea que la enseñanza yo solamente hoy soy el vocero de mis dos discípulos, el pastor de jóvenes y el ministro de alabanza. Mañana recuerden que a las 12 del día... Le vamos a celebrar a esos jóvenes y especialmente a Santos un homenaje especial con ese video. A las 12 vamos a lanzar el video que ellos mismos hicieron del avance poderoso que los jóvenes están teniendo a nivel mundial de la Casa de Israel. Y Santos Delgado es uno de esos gestores de lo que está pasando en tanta juventud allá afuera. Por favor, para que vean ese video y lo compartan mañana a las 12 del día porque lo van a poner en vivo. ¿Qué me manda Alejandro? Me comparte de la paracha de esta semana el cómo conectar estos dos versículos que se hablaron anoche, como si el Espíritu del Eterno estuviera diciéndome: Mira, ahí te mando este pedacito por aquí y este pedacito por acá. El Rey de Israel, del que habla Génesis 2, del 1 al 3, es el Rey de la creación. Es el rey que vendrá en Apocalipsis 22, 16. El que está confirmado en Jeremías 23, del 5 al 6. Escuchen este poderoso regalo de unicidad. Y tomen nota porque está en esta paracha Éxodo 14, 13. Vamos a leerlo. Yo nunca había visto unicidad en ese versículo como me la mostró Alejandro Giraldo hoy. Éxodo Dicen que en la multitud de consejos reposa la sabiduría. Y a mí me gusta escuchar a mis discípulos. ¿Ustedes saben que yo estoy aquí en Raíces Hebreas por un discípulo? Álvaro Martínez era mi discípulo. Y él fue el que primero vio crisis de identidad de Jim Staley. Y llegó con una forma muy romántica a decirme: Pastor, todo lo que predicas está mal. No me gustó. Primero porque del tamaño mío, y habla como más golpeadito que yo. Ah, no me entró. Me demoré tres meses y no quise ver el video. Pero fue inteligente. Se lo mostró a mi esposa. Claro. Entonces llegué a un viaje misionero de Colombia, ahí mismo mi esposa, venga para acá, jovencita. Siéntese acá, tenga su cafecito y me mira ese video. Cuando yo vi crisis de identidad, amados, se armó todo el ronco. Cabezas que yo tenía desarmado en la mente cuando yo supe el precio que se pagó para que yo tuviera una identidad israelita, hebrea. Yo soy un hebreo, tú eres un hebreo, y tú estás bajo la autoridad del Elohim de los hebreos. Eso lo tienes que saber tú. ¿Qué dice el versículo de Éxodo 14, 13? Esto es poderoso. El Eterno te siga dando sabiduría, amado Alejo. Pero Moshe respondió al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Yudgeibahei que él hace hoy por vosotros. Porque los egipcios que visteis hoy, no los volveráis a ver nunca más. Poderoso versículo. ¿Pero qué? ¿Qué hay ahí? Hoy me vuelvo a centrar en la situación. Aquí está Éxodo 14:13. Antes de Éxodo 14, 13, se manifestó un juicio final de esclavos saliendo del caos en el que estaban, y el padre canceló y le hizo condena a los egipcios. Y de ahí en adelante Sale un pueblo en gran bendición, en gran salvación hacia su libertad. Pero estamos aquí en Éxodo 14:13. Se dio el juicio y fuimos libres. Los enemigos murieron y ahora empezamos después de Éxodo 14:13 a caminar hacia la libertad. ¿Quién nos dio la libertad? Primera imagen, amado Alejo. El versículo en hebreo. El versículo en hebreo, mírenlo ahí. ¿Tienes el, 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 el láser, por favor, que tú andas con todos los equipos? Baruch Hashem. Entonces está en hebreo. Vuelvo a leerlo en español para que tengamos el contexto completo. Moshe le dijo al pueblo: No teman, estad firmes y ved la salvación de Yuhei la salvación de quién? De Yud y Que Él hace hoy por vosotros. Porque los egipcios que visteis hoy no los volverás a ver nunca más. Entonces, aquí que tenemos: Moshe dijo al pueblo: No tengan miedo, quédense quietos y observen. Pastor, ¿y por qué está escrito así? Porque el hebreo se escribe de derecha a izquierda. ¿Ok? Entender eso es importante. Los que saben inglés entienden cómo en la mente se tiene que hacer el juego de movimiento de palabras para decir la, la frase de manera correcta. Nosotros decimos la casa blanca, pero en inglés no se dice así. Al revés, entonces si yo lo traduzco dice de blanca casa, pero eso no tiene sentido. Lo mismo pasa con el hebreo, y aquí hay una clave importante del juego de palabras aquí está la pronunciación en hebreo y viene la segunda frase la segunda frase empieza con el término alef-tav alef-tav alef es un, una partícula del lenguaje hebreo que hasta el día de hoy no hemos podido definir qué es ¿Por qué? Porque aparece de manera caprichosa. Pareciera que no tiene ningún sentido cuando aparece. Pero resulta que hice una pequeña investigación en, el, en la concordancia acerca del origen de la palabra y qué determinación se le daba a esa palabra. Entonces es importante que entendamos hoy que este Alef Taf, que nunca se traduce, nunca es... Alef taf, alfa y omega. Lo que te dijeron a ti te enseñaron en español, alfa y omega. Principio y fin, alef taf. Esta es la primera letra del alefato hebreo y esta es la última letra del alefato hebreo. Si lo dijéramos en español, sería la A y la Z. ¿Me siguen? El alef taf. La... Es como decir, no, no, yo le expliqué todo desde la A hasta la Z. Cuando el padre habla de alef taf. Está determinando algo. Ponme la imagen de esa. Eh, no, la otra, la que yo te mandé con la definición. ¿Qué es Aleph Taf en español? No, te mandé una definición, ahí está. Aleph Taf es una entidad. Entidad. Es una cosa u objeto del mundo real. También puede ser un concepto abstracto y es distinguible de todos los demás objetos. Una entidad tiene un conjunto de propiedades o atributos que la caracterizan. O sea, este laptop tiene atributos. Es una entidad, es una cosa u objeto del mundo real. También puede ser un concepto abstracto y es distinguible de todos los demás objetos. Una entidad tiene un conjunto de propiedades o atributos que lo caracterizan. Esa entidad es un ser. Cada uno de nosotros tenemos una entidad, somos una entidad, un ser. Y se está refiriendo a un ser que tiene atributos y que se manifiesta tanto en lo espiritual como en lo natural o nosotros en lo natural lo, esten, lo entendemos como algo natural pero sigue siendo espiritual ese esa entidad llamada Aleph Tav vuelve a la imagen principal que me mandaste Alejito volvamos a Aleph Tav entonces ahora dice esta entidad llamada Aleph Tav dice yo soy Yeshua Yudhei Pon la otra imagen que ahí no se entiende muy bien Entonces cuando nosotros buscamos el Strong 853 Nos dice el Strong que Aleph Tav Es el demostrativo de entidad Demostrativo, o sea, nos demuestra La entidad que está Presentando entonces, en el pedacito que leemos, alef, Taf, Yeshuat Yudhei Miren, miren la palabra Yeshua aquí, Yeshua. Pero termina en una Taf. Yeshua como tal no termina en Taf. Vuelve al, al anterior. Yeshua como tal sería. sería este pedacito de acá, sin la tab, aquí sin esta taf, sería Yeshua, el nombre de nuestro Redentor, Yeshua. Así se escribe Yeshua. Míralo acá, Yeshua. Lo pueden ver ahí antes de la taf. Yeshua. ¿Por qué dice Yeshua? Esta salvación, ¿por qué termina en la tab? ¿En el En el símbolo de redención. ¿Por qué termina? Porque la Taf era una cruz antiguamente. Esa cruz que usted ve allá es la letra Taf en paleohebreo. Volvamos a la siguiente. Cuando se traduce esto, se está diciendo Alef Taf Yudhei Bahay Yeshuat. Alef Taf yo soy Yeshua Judahibahai o Alef Tav Yud -hei -hei, yo soy Yeshua. Judahibahai, Ye yo soy Yeshua. Cuando nosotros entendemos el poder que radica en la única forma de salvación y redención que puede llegar a tener el pueblo de Dios es cuando comprenden que Judahibahai es el mismo que los salva. Nosotros por muchos años siempre hemos defendido esta posición y esta postura. Y eso nos ha marcado una gran diferencia con otros ministerios que dicen ser de raíces hebreas o que dicen manifestar la enseñanza de las raíces hebreas. Pero nosotros solamente defendemos y nos posesionamos y nos mantenemos firmes en que Yeshua es el mismo yud hei no son dos. Eso es importante. Y este versículo de una manera asombrosa nos muestra que Yeshua es Yuheiba El mismo y manifiesta, yo soy Yeshua. Yuheiba yo soy Yeshua. ¿Por qué es tan importante esto? Porque desde la misma escritura de los profetas siempre se estableció la identidad de YHWH como redentor. Vamos a Isaías 44:6, por favor. Isaías 44:6. ¿Quién es el que va a ser la redención final, el único rey de Israel? Yeshua, quien es Yahweh. Dice el versículo 6. Así dice YHWH el rey de Israel, Yahweh Sebaot, que es su, este, esta palabra profética sella ese movimiento lingüístico que a la hora de nosotros verlo como traducción, no tendría un sentido porque está hablando de salvación. Pero hay palabras que han afirmado constantemente en la escritura que Yud-Hei-Bahei, ese rey de Israel llamado Yahweh Sebaot, él es el redentor de Israel. Vayan al 48.17 por favor para que con este pasaje consolidemos el propósito de hoy. Así dice yud quién Redentor. Tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy yud tu Elohim, que te enseña para tu provecho. Cada enseñanza que el Padre trae tiene como propósito que nosotros seamos bendecidos. Tiene provecho la enseñanza. Nuestras visitas el día de hoy. Ustedes fueron invitados a un día muy especial. Porque este día nunca fue cambiado por el eterno de la escritura. Nunca. Si usted lee como tal el mandamiento, usted se da cuenta que estamos fallando en dos cosas. Como pueblo cristiano que amamos a Yeshua y que entendemos que Él nos compró a precio de sangre, pero nos dejaron en la puerta de la casa. No nos han invitado a entrar. No tenemos identidad como pueblo que ha entrado. Y es importante que entonces nosotros tomemos una decisión. Hoy han venido muchas visitas y a eso le sumamos personas que vinieron la semana pasada que dijeron, volvamos a ir, volvamos a ver qué es lo que se está enseñando allá. O sea, tenemos muchas personas que por las últimas semanas están mirando este mensaje y están buscando tener la certeza de parte del Padre de que lo primero que se tiene que restaurar es el Shabbat. Vayan por favor al mandamiento como tal. Éxodo capítulo 20. Y vamos a tumbar dos mitos, especialmente para las personas que acabamos de nombrar como visitas y personas que están en las últimas semanas visitando, tanto las páginas, los videos, como hoy la casa de EBC Chalon Internacional aquí en la ciudad de Miami. El primer mandamiento está en el versículo 2, para que de una vez se quiten de la mente que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento es de identidad. Si nosotros no tenemos la identidad del Mesías, es muy difícil que nosotros. Perdón, si nosotros no tenemos la identidad de Elohim, en este caso Elohim, la identidad de Elohim. Clara, muy difícil que el Elohim en que hemos creído nos dé identidad a nosotros. Yo no puedo tener identidad si yo no conozco la identidad de Dios. Y el primer mandamiento tiene que ver es con su identidad, no con amar a Dios sobre todas las cosas. En el versículo 2 dice: Yo soy Yud Hei tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Puede ponerle usted una marquita si tiene un lapicero. Ese es el primer mandamiento. Es un mandamiento de identidad. Conocer quién es tu Elohim. El segundo mandamiento empieza en el versículo 3 y va hasta el versículo 6. Es bien largo. Y este es con el que hemos salido triunfantes cuando dice que nos convertimos al Evangelio, al cristianismo, dejamos la idolatría atrás. Si esto fue lo que usted restauró hace años que se vino al cristianismo, entonces usted va a tomar hoy una decisión. Porque si la meta suya cuando se volvió cristiano fue dejar la idolatría y está en el decálogo, en las diez palabras, Ahorita cuando leamos el versículo se va a tener que tomar la misma decisión que tomó hace años cuando se convirtió del catolicismo al cristianismo. Dice, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás estatua ni imagen semejante de lo que está encima de los cielos ni debajo de la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni las servirás porque yo soy Yahveh tu Elohim. El celoso que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero hace misericordia a millares de los que me aman y guardan sus mandamientos. Y usted infló su pecho cuando dijo, no, yo ya dejé la idolatría. Es por ese versículo. Por ese versículo es que se da ahí. Se da testimonio de que usted se volvió evangélico, cristiano. Lo que pasa es que venimos de los países donde evangélico era como tener sarna. Ay, este se volvió evangélico. Entonces llegamos a los Estados Unidos y no dicen evangélicos, sino cristianos. Aquí se volvió usted cristiano. No, usted aquí se volvió evangélico. La palabra que se le dio aquí fue cristiano, pero es lo mismo que cuando usted veía a la señora de falda larga ya. Es lo mismo. Evangélico. Nosotros somos cristianos evangélicos porque creemos en Cristo y por ese evangelio, buena noticia, vinimos. Pero ahora, cuando leemos el decálogo y decimos, ah, espérate, si restauramos el segundo mandamiento, ¿por qué pasamos por alto el cuarto? ¿No está en el mismo lugar? Bueno, leamos el tercero: No tomarás el nombre de Yujei y tu Elohim en vano. Porque Yujei no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Eso lo vamos a enseñar en la próxima semana, dentro de dos semanas que viene la paracha de esto. Lo que quiero es que los hermanos que están aquí y que están en ese. Ay, ¿Será que sí guardo el Shabbat o será que.? ¿Por qué no lo guardamos cada 15 días? ¡No! Shabbat se guarda cada Shabbat! Es nuestro mandamiento y es el sello que el Padre pone a su pueblo. Versículo 8. Acuérdate del día del Shabbat para hacerlo santo. ¿Alguno trajo una Biblia católica por ahí, por favor? A mí se me olvidó. Esta es católica. Venga, por favor. Tráigamela, que si es católica. Por eso, si es su suegra, me imagino que es católica. No, no, es reina Valera. No, no. Una de Jerusalén, una habla Dios, habla Dios, habla Dios hoy. No, esa es. Católica, no, católica. Que tiene, que tiene Judith. Pastor, yo lo tengo. Pastor Diego. Sí. Yo tengo católica. ¿Cómo dice la católica ahí, por favor, el versículo ocho? Éxodo 20, 8, 8, Dice así Acuérdate del día sábado para ¡Ja! santificarlo ¿Cómo, cómo, cómo? Acuérdate del día sábado para y, santificarlo y, y no quiero ponerles al Papa mentiroso ese que hay Que el mismo está diciendo el sábado El mismo está diciendo que hay que guardar el sábado Entonces si venimos de la misma fe ¿Qué pasó con ese sábado? ¿Dónde se perdió ese sábado? Y sábado no, y Shabbat no es la transliteración de chavado, no señor. Sábado viene de Saturno y Shabbat viene de reposo. Son dos cosas distintas. Porque usted estará diciendo, ah, no, entonces Shabbat es de Shabbat, no. Lo hicieron coincidir magistralmente, pero la Biblia original dice. Shabbat y es el sábado y la misma Biblia católica lo tiene claro entonces vuelvo a leerles el versículo acuérdate del día de Shabbat para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu labor pero el sábado dice la católica pero el sábado es día de reposo para los judíos que dice Segunda mentira que te metieron. Ay, pero eso es para los judíos. No, eso es para Yahweh. Entonces, si usted ama a Yahweh, ¿está dispuesto a hacerlo para su Elohim? Bien importante esto, amado hermano. No harás labor alguna tú. No harás labor alguna tú. No harás labor alguna tú, no harás labor alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades, porque en seis días hizo Yuja y bajé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, en el sábado. Por tanto, Yudhei Bajei ha bendecido el día sábado y lo ha santificado. Por eso está usted hoy aquí, porque usted está en un día Kadosh, en un día santo. Eso es lo que dice la Escritura, no lo que dicen las grandes entidades, los grandes títulos, los grandes gurú del Evangelio. No, es lo que dice la palabra de Dios. Usted está en el día que el Señor se paró para usted. Y usted es protagonista de ese sábado, de ese día K2, para que el Padre le entregue a usted todo lo que tiene en el mundo espiritual para que usted impregne lo natural. Por eso es tan importante hacer el Shabbat correctamente. Se celebra el viernes en casa y el día sábado estoy como pueblo, como familia espiritual, mi craco des. Celebrándolo con toda la familia de Israel para el Eterno. Así se guarda la festividad. Yo sé que es una decisión difícil, amados hermanos. Yo sé que entra en juego entonces los conceptos de trabajo. No, a mí me van a echar si yo le llego a pedir. Y empiezan a entrar una serie de situaciones en su vida que van a tender a justificar el hecho de que usted no lo guarde. Y ahí es donde usted tiene que tomar decisiones. Ahí es donde usted se tiene que sentar con su pastor y decirle, pastor, mire, lo que pasa es que yo tengo este trabajo. ¿Cómo puedo hacer yo para el chabat? ¿Cómo puedo moverme yo en pro de hacer las cosas como a mi rey le gusta? Y créanme que yo no soy tajante Yo a todos mis hermanos les doy consejos sanos Porque como el Padre es el que liberta Él va presentando los procesos de libertad paulatinamente Cuando yo recibí esta revelación hace ocho años Yo era el único que podía guardar chabat en mi casa Mi esposa no podía guardar chabat Porque ella trabajaba en una cafetería, restaurante colombiano Donde el sábado es donde más se vende Y si ella dice no puedo ir el sábado entonces mi hija se quedó sin trabajo Y si ella se quedaba sin trabajo en mi casa Quedaba un hueco financiero de mil seiscientos dólares Entonces oramos los dos al Padre Padre nosotros somos los pastores Nosotros queremos obedecer tu mandamiento Pero no queremos dar mal testimonio Pidiéndole prestado al uno y pidiéndole prestado al otro Padre para yo suplir esos mil seiscientos dólares Tú nos tienes que dar libertad Rey eterno financiera Tú nos tienes que ayudar Padre Y se demoró siete meses el Padre en acomodar todo el sistema, toda la familia, el ministerio, el propósito, todo. Y en el séptimo mes, el Padre libertó a mi esposa. Y desde ese día hasta el día de hoy, el Padre ha suplido con todas nuestras necesidades. Pastor, pero es que usted es ministro, pastor. Ah, yo le traigo testimonios de dueños de negocio que han movido sus días sábados. Y que han acomodado a su gente. Y que han puesto en perspectiva primero las cosas de Dios. Y dicen, pastor, hoy gano más que cuando trabajaba los sábados y hacía trabajar a otros los sábados. Usted tiene que probar la bendición de Dios. Pero usted lo tiene que hacer con un corazón dispuesto. Para quién guarda uno chabat. Y ayer lo decíamos. Y yo con esto quiero cerrar. No me quiero extender más. Los mandamientos se guardan para Dios. Y es la única forma de que la bendición se dé. Nosotros no podemos guardar los mandamientos para que fulano o fulana no se enoje. Yo no puedo guardar mi chava para que ésta no se enoje. Yo no puedo venir a la congregación para que el pastor no vea que yo ya no estoy yendo. Porque todos los mandamientos se guardan para Yud, Hei, Baje y Suelo Si usted está guardando un mandamiento para no tener problemas con alguien Ayer decíamos si usted se pone los tzitzit, los yo porque es moda Ay porque se veía todo en la congregación con unas tiritas colgando Mija pedile unas al pastor y yo me los pongo No estás guardando el mandamiento no estás guardando el mandamiento. Nosotros tenemos que ser conscientes. ¿Por qué hacemos los mandamientos? ¿Para quién los hacemos? Para que entonces la bendición si sí venga sobre nuestras vidas. Póngase de pie, amada congregación. Si usted ha tomado la decisión en las últimas semanas de tomar el camino correcto. Si usted ha tomado la decisión de decir. Por el bienestar de su familia y por el futuro de sus hijos, y porque usted entiende que la sociedad hoy está tan consumida por la maldad y que ahora la maldad es respaldada por las leyes de gobierno, y que sus hijos ahora se van a enfrentar a educación sexual pervertida. Y si usted dice que no lo educan, entonces usted está en contra de la ley. Y si usted no entiende que entonces su casa y sus hijos necesitan una verdadera información espiritual que los proteja de este mundo tan dañado de hoy. Y si usted dice, yo necesito eso para mi vida, yo necesito eso para mi familia, yo necesito prepararme desde ya antes que la maldad de los hombres dañe lo que tú me has dado, Padre Celestial. Padre, yo quiero ser obediente a tu palabra. Yo he entendido lo que dice tu escritura en Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo he tomado la decisión de empezar a guardar tus mandamientos, Señor. Quizás no los entiendo todos, apenas voy a aprender, quizás me voy a equivocar, pero anhelo guardar tus mandamientos. Y si en este lugar hay alguna persona que dice, ¿sabe qué, pastor? Yo he decidido salir de la esclavitud, que aprendí teológica de esa fe intelectual y voy a empezar a accionar como verdadero sacerdote de Elohim. Yo quiero ser de esos hombres, de esas mujeres que guardan los mandamientos de mi rey, pero no sé por dónde empezar, quiero que me enseñe, yo quiero que levante su mano ahí donde está. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te bendiga, que el Eterno te bendiga, que el Eterno te bendiga. Usted llegó al lugar correcto, amado hermano. Usted llegó al lugar donde hemos aprendido por ocho años. ¿Cómo guardar los mandamientos de Dios? ¿Y cómo ir haciendo cada día mejor las cosas? Todos estamos aprendiendo. Todos estamos sacando adelante esta preciosa revelación que el Padre nos ha dado. Pero para arrancar correctamente tenemos que hacer tikkun, corrección. Y el tikkun comienza con una inmersión correcta en el nombre de Yeshua. Y mañana a las 8 de la mañana. Nos acompaña la hermana Eladia, porque el agua debe estar también Eladia. Haremos Tevilá en Collins y la 72 Street. Oído, Collins y la 72 Street. Es decir, la salida 7 del, de la, de la I-95. Allá en Collins, al fondo, estaremos haciendo inmersión en el mar, porque tienen que ser en aguas vivas que corran en piscinas ni en estanques de congregaciones y tiene que ser en el nombre de Yeshua el único nombre que ha sido dado a los hombres por el cual los hombres serán salvos y usted tiene que pronunciar ese nombre como lo dice hechos 22 16 y ahora pues ¿por qué te detienes? levántate y lava tus pecados invocando su nombre entonces mañana nos sumergimos a las 8 de la mañana en el nombre de Yeshua Amén, Baruch Hashem. Vamos a adorar al Eterno y vamos a ponernos en sintonía como casa de Israel. De a donde usted venga, si no se conoce es, esta canción, esta canción va a hablar de usted, de lo que el Padre está haciendo con usted. Póngala desde el principio, escúchela bien, porque esta canción habla de lo que el Padre está haciendo en usted y en su vida. Baruch Hashem, súbale, Padre, amado. Las palabras que habla, ¿quién? Tu elogio, Yahweh. Mi pacto está contigo y serás bendición. Esta tierra te entregó, tú eres mi nación. Todos ustedes, cántelo conmigo. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío. Nunca más vagarás. ¿Dónde? En la tierra de Sion yo te regresaré a casa otra vez pueblo mío Same. Rojo tu pecado, como nieve se irá. Yo jamás te he dejado. ¿Por qué? Dígalo. Lo pacté con Abraham. Yo te regresaré casa otra vez, pueblo mío. Dilo tú, o oh, perdido en la oscuridad, nada podrá jamás separarnos porque entre mis alas seguro